Los retos del regreso a la educación presencial. Se ha anunciado ya el regreso paulatino a la educación presencial. Con mucho interés hemos analizado lo dicho por las autoridades encargadas tanto del sistema de salud como las del sistema educativo nacional, que, en esencia, lo que podemos asumir es que la prioridad a valorar en cada entidad son las condiciones que presenta la circunstancia de la pandemia a partir del semáforo establecido para tal fin. Asumir que solo tener bajo control las condiciones de contagio de la pandemia que estamos viviendo representa que se tienen las condiciones necesarias para un regreso presencial a los centros educativos resulta demasiado simplista. Es un reduccionismo que no permite conocer de fondo las necesidades que deben ser atendidas en lo educativo. En principio, habrá que esperar a que cada región se establezca que efectivamente el semáforo se encuentre en color verde y ello significa que el nivel de contagios puede controlarse. Posteriormente, se hace necesario establecer protocolos claros donde las medidas a tomar por los actores de la educación sean precisas y alcanzables y, finalmente, realizar una amplia difusión que permita llegar a cada lugar y poder atenderlas. Sumado a lo anterior, se debe preparar un proceso de adaptación a las nuevas formas de atender los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se promuevan los de atención mixta, es decir, tanto virtuales como presenciales, de forma tal que a través de ellos se logre con los niños y jóvenes tener una mejor reincorporación a los espacios áulicos. Nuevamente habrá que insistir en la necesidad de atender las necesidades de capacitación del docente, pues las nuevas exigencias en su formación no han sido consideradas. Seguir pidiéndole solo asumir sus retos es inaceptable. No se trata solo de compromiso, sino de verdadero apoyo para su crecimiento y desarrollo. En nuestra entidad, poco se podrá hacer si pensamos que en casi todos los niveles y modalidades el docente tiene que salir a las calles a exigir sus pagos. Sin una motivación correcta, no podemos esperar mucho. O sí, que pronto haya sensibilidad por parte de las autoridades y que cumplan con lo establecido en los contratos colectivos de trabajo. Es por la educación, es por los niños y jóvenes. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepa Nacha, en temas de educación, en este espacio, de opiniones y respuestas en voz de los expertos.